have a special guest for today. Y tenemos un invitado especial por hoy. Two guests. Dos invitados. Yeah, two guests. Okay. Voy a pedirle al pastor Cedric Brown que venga con nosotros para saludarnos. Venga por aquí, pastor. I'm going to ask the pastors to go ahead. Está con nosotros el pastor Cedric Brown y el Bishop Lovely St. John's, que ya ustedes conocen. Voy a pedirles que pasen por aquí con nosotros. Yo, me dicen dónde me hago yo. Okay. Eso, ahí estamos. Eso. Lo que ocurre es que si ustedes pueden ver la línea que se hace allá en su pantalla va de menor a mayor. What you can notice is that if you look on your screens, sí. The line that is on your screen is going from taller to shorter. No voy a usar tacones tampoco, no. I'm not going to use high shoes or anything. Okay, está con nosotros el pastor Cedric Brown, un pastor influyente de mucha bendición para nuestra ciudad, y quiero que él nos dé un saludo en esta mañana. Pastor Cedric Brown is with us, a pastor that is very influential for our city, and I want him to give us a hello this morning. Amen. Amen. Somebody just say amen. Alguien diga amén. Come on, lift up the name of Jesus. Levanta el nombre de Jesús. Oh, we know that he's worthy to be praised this morning. Sabemos que él es digno de ser adorado. We know the presence of the Lord is here. Sabemos que la presencia de Dios está acá. And we give him praise this morning. Y le damos adoración en esta mañana. Amen. It's a pleasure to be here. Es un placer estar acá. Pastor Ruben and the Maranata family, God bless you. El pastor Ruben y la familia Maranata, Dios los bendiga. Amen. This morning as we join with you in worship. Amen. I'm so grateful. Esta mañana mientras que estábamos con ustedes en adoración, estoy tan agradecido. I would want to encourage the church this morning. Quiero decirle a la iglesia en esta mañana. To keep praying. Motivarlos a que sigan orando. In the book of 1 Thessalonians 5 and verse 17. En el libro de Primera Tesalonicenses 5 verso 17. It says pray without ceasing. Dice ora sin cesar. And we know that prayer changes things. Y sabemos que la oración cambia cosas. In the book of James 5 and verse 16. El libro de Santiago 5 verso 16. It says confess your fault one to another. Dice confíen sus pecados los unos a los otros. And pray for one another. Y oren los unos por los otros. That he may be healed. And it says the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. This morning as we move forward in our worship. Esta mañana mientras que seguimos en nuestra adoración. And even in this time of COVID-19. Y aún en este tiempo de COVID-19. We want to continue praying. Queremos continuar orando. Because we know prayer changes things. Porque sabemos que la oración cambia las cosas. Amen. God is good. Dios es bueno. And all the time. Todo el tiempo. God is good. Dios es bueno. Amen. If we put our trust in him. Y si ponemos nuestra confianza en él. We will never fail. Nunca fallaremos. We will be blessed. Seremos bendecidos. We will be healed. Seremos sanos. We will be prosperous. Seremos prósperos. Because our God. Porque nuestro Dios is an awesome God. Es un grandioso Dios. God bless you this morning. It's Dios, a joy to be here. Dios los bendiga en esta mañana. Es un gozo estar acá. Thank you, Pastor Cedric. God bless you. Gracias, pastor. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos trae la palabra. Today we have a very special guest that is going to bring the word for us. Yeah. For me, the Bishop Lovely St. John. Para mí, el Bishop Lovely St. John. Is a prophetic voice for this city. Es una voz profética para esta ciudad. And we receive the word with expectation. Y queremos recibir la palabra hoy con expectativa. Okay. Pastor, gracias. Te amamos, amado Bishop. Bienvenido. Estás en casa. Bishop, welcome. We love you. You are home. Okay. You are home because this is your home. Estás en casa porque esta es tu casa. We are your family and you are our family. Tú eres nuestra familia y nosotros somos tu familia. Okay, vamos a por aquí nos deben decir ya podemos entregarle al pastor al bishop que Dios te bendiga.
God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bless his name. It is a joy to be here this morning, Maranatha. Good morning. Good morning. God bless you. We are so excited to be in the house of the Lord with you this morning. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Buenos días, Maranatha. Es una bendición poder estar con ustedes. It's always a joy to be with my Maranatha family. I want to greet Pastor Ruben this morning. Que es, siempre es un gozo poder estar acá con mi familia Maranatha. Quiero saludar al Pastor Ruben. Pastor Angelica and the family. La Pastora Angelica y su familia. I greet all of you this morning who is watching online, whether it's YouTube or Facebook. Los saludo a todos en esta mañana que nos están viendo, así sea por Facebook o YouTube. Wherever you are gathered today, we greet you in Jesus' name. Donde sea que estés reunido en esta mañana, te saludamos en el nombre de Jesús. We are so glad that the God whom we serve, he has made a way out. Estamos tan agradecidos que el Dios al que servimos nos ha dado un camino hacia afuera. For us to be able to come in a fashion like this to bring forth the word of God. Primero para poder venir en una manera como esta, en esta manera que estamos para traer la palabra de Dios. We will not be able to congregate as we would like to. No podemos congregarnos como quisiéramos. But wherever you are this moment, pero donde sea que tú estés en este momento, I'm going to encourage you to call your families together. Te voy a motivar para que llames a tu familia y que estén juntos. And let us go before the Lord together. Y que estemos ante el Señor juntos. We serve a great and mighty God. Servimos un Dios grande y poderoso. He is faithful today. Él es fiel hoy. As we come to go before the word of the Lord, y antes de que entremos a la palabra del Señor, God has a word for us. Dios tiene una palabra para nosotros. And the word of the Lord today, y la palabra de Dios para nosotros hoy, for Maranatha, para Maranatha, and for those of you who are watching, y para los que están viendo, I want to speak on the theme today, this is the church. Quiero hablar en la predicación, esta es la iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. For a moment, people were in panicking that the church was not open. Por un momento la gente estaba muy con mucho pánico porque la iglesia no estaba abierta. That was just the building. Pero eso era solamente el edificio. But we are the church of the living God. Pero nosotros somos la iglesia del Dios viviente. So I want to look this morning at Matthew chapter 16. Así quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. Verse 15 to 19. Versículo 15 al 19. Father, we just want to thank you for your word. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. It is life to us. Porque es vida para nosotros. As we partake today. Así que hoy la tomamos. I pray that the Spirit of Almighty God. Y oramos para que el Espíritu del Dios poderoso. Will continue to hover over this place. Continúe rodeando este lugar. I pray for every home. Oro por cada hogar who is watching, que está viendo. I pray wherever they are gathered in this moment, oro que en cualquier lugar donde estén reunidos en este they momento, will experience que puedan experimentar the power, el poder, the presence, la presencia of Almighty God, del Dios Todopoderoso, to change their situation, para que cambie su situación. For we declare this morning, porque declaramos esta mañana, according to the word, acorde a la palabra, that you are the head of the church. Que tú eres la cabeza de la iglesia. Thank you, Lord. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. So Matthew chapter 16, verses 15 to 19. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hallelujah.
This is the church. Esta es la iglesia. This is the church that our Lord Jesus Christ is building. Esta es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo está construyendo. He is building the universal church. Él está construyendo la iglesia universal. When we speak of the universal church, cuando hablamos de la iglesia universal, we are speaking of the ecclesia. Estamos hablando de la iglesia. The called one. El llamado. The church past, present and future. La iglesia en el pasado, en el presente y en el futuro. Everyone who have accepted the new covenant of faith. Todos los que han aceptado el nuevo pacto de fe. Is part of the ecclesia. Es parte de la iglesia. Is part of the universal church. Es parte de la iglesia universal. To be part of the universal church. El ser parte de la iglesia universal. You must. Tú debes. I want to repeat it again. You must. Lo voy a repetir. Tú debes. Receive Jesus Christ. Recibir a Jesucristo. As Lord of your life. Como el Señor de tu vida. That is the way. Esa es la manera to enter into the universal church. En la que se puede entrar a la iglesia that universal. That is the way to be part of the church. Esa es la manera en la que podemos ser parte de la iglesia. You see, the universal church. Porque tú, mira, la iglesia universal started on the day of Pentecost. Comenzó en el día del Pentecostés. When the Bible tells us that the disciples, they were in one accord. Cuando la Biblia nos dice que los discípulos estaban juntos. And they were in the upper room in Jerusalem. Y estaban en el cuarto bien arriba en Jerusalén. And the Bible says suddenly, hallelujah. Y la Biblia dice de repente. There came a song like a mighty rushing wind. Una canción vino como un viento recio. And it filled the room that they were in. Y llenó el cuarto en el cual estaban. And the Bible says the Spirit of the Lord rested upon them. Y la Biblia dice que el Espíritu del Señor descansó sobre it ellos. It was the birthing of the church. Fue el nacimiento de la iglesia. And from that small beginning of 120 in that upper room. Y desde ese principio de 100 personas en ese cuarto. The church has grown. La iglesia ha crecido. But those of us who read the scripture. Pero los que leemos las escrituras. We can go back into the Old Testament. Podemos devolvernos al Viejo Testamento. And we can see the church in the Old Testament in the form of Israel. Y podemos ver la iglesia en el Viejo Testamento en la forma de Israel. Where God appeared to a man by Abraham and called him. Cuando Dios se apareció a un hombre el cual Abraham llamó. He told him to leave his father and mother. Él dijo que dejara a su padre y a su madre. And he was going to take him to a place. Y él lo llevaría a un lugar that he would give him as an inheritance. En el cual le daría una herencia. And the Bible says that Abraham he obeyed and he left home. Y la Biblia dice que Abraham obedeció y se fue de su casa. He obeyed the voice of God. Él obedeció la voz de Dios. And we begin to see the Lord begin to work with that one man. Y comenzamos a ver cómo Dios comienza a trabajar con ese hombre. And from that one man. Y de ese hombre, he began to build a nation. Él comenzó a construir una nación that he could work with. Con la cual él pudiera trabajar. From the loins of Abraham. Desde los lomos de Abraham. We have the Jews came forth. Ahí los judíos nacieron. From the loins of Abraham we had Isaac. De los lomos de Abraham tenemos a Isaac and Jacob, y Jacob and the 12 sons of Jacob, y los 12 hijos de Jacob to form the nation of Israel, para formar la nación de Israel. And God worked with that nation. Y Dios trabajó con esa nación. So from Genesis all the way to Malachi. Así que de Génesis a Malaquías, we saw the church. Vimos a la iglesia. As God worked with the nation of Israel. En la manera como Dios trabajó trabajó con la nación de Israel. It was confined to the nation of Israel and the people, the direct descendant of Abraham. Estaba confinada a las personas de Israel y la herencia directa de Abraham. But when the day of Pentecost came. Pero cuando el día de Pentecostés vino. Hallelujah. That which was prophesied. Eso fue profetizado. That he would call. Que él vendría, all nations, que él llamaría, to be part of the church. A todas las naciones para ser parte de la iglesia. Blessed be the name of the Lord. Bendecido sea el nombre del Señor. We saw in the book of Saint John. Vemos en el libro de Juan.
Chapter 3, he's declaring. En el capítulo 3, él declara. When he saw Jesus Christ coming to be baptized. Cuando él vio a Jesucristo viniendo a ser bautizado. In verses 29, he declared, "Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the whole world." En el verso 29, él dijo, acá está el cordero del Señor que vino a borrar los pecados de este mundo. Not just the sins of a nation. No solamente los pecados de una nación. But the sins of the whole world. Pero los pecados del mundo entero. When he went to Calvary. Cuando él fue al Calvario, he became the ransom. Él se volvió el pago for your sins, por tus pecados, and my sins, y por mis pecados. When he went to Calvary, cuando él fue al Calvario, and he died on the cross, y él murió en esa cruz, he made it possible. Él hizo posible that every man, que cada hombre, doesn't matter where you are born, no importa dónde hayas nacido, doesn't matter where you live, no importa dónde vivas, you can be part of the church universal. Tú puedes ser parte de la iglesia universal. So you see, when the day of Pentecost came, entonces cuando el día de Pentecostés vino, although they were all Galileans, aunque todos eran de Galilea, in that upper room, en ese cuarto, but when they were filled with the Holy Ghost, pero cuando estaban llenos con el and Espíritu the Bible Santo, came out from that building. Y la Biblia dice que salieron de ese lugar. And they began to speak. Y comenzaron a hablar. The wonderful words of the Lord. La palabra grandiosa del Señor. And the Bible said there were men from every nation on the heaven. Y la Biblia dice que habían hombres de todas las naciones. In Jerusalem at that time. En Jerusalén en ese momento. And they heard them speaking. Y los oyeron hablando. The wonderful words of the Lord. Las palabras maravillosas del Señor in their own language, en su propio lenguaje. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendecido sea el nombre del Señor. So I'm here this morning, así que estoy acá esta mañana with my Maranatha, Toronto family, con mi familia de Maranatha, Toronto. And you are hearing two different languages, estás escuchando dos lenguajes diferentes. But the church universal, pero la iglesia universal is made up of many languages, está hecha de muchos lenguajes. The church universal, la iglesia universal is made up of many different people. Está compuesta de muchas personas diferentes. No importa tu cultura. It doesn't matter of your speaking or your language. No importa tu la manera como hables o tu lenguaje. Whether you are in North America, si eres de Norteamérica, Central America, si eres de Centroamérica, South America, si eres de Suramérica, the Caribbean, si eres del Caribe, Europe, si eres de Europa, Africa, si eres de África, Asia, si eres de Asia, the Middle East, si eres del Medio Oriente, wherever you are watching from this morning, de donde sea que estés viendo en esta mañana, if you have accepted Jesus Christ as your Savior, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, you are part of the church universal, tú eres parte de la iglesia universal. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 and verse 10 tells us. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice. Who once were not a people, but now we are the people of God. Hallelujah. Who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. There was a time we had no covenant. Había un tiempo en el cual no teníamos pacto. There was a time we were no people. Había un tiempo en el cual no éramos un pueblo. But when Jesus went on that cross, pero cuando Jesús fue a esa cruz, we were strangers. Todos éramos extraños. And foreigners. Y éramos extranjeros. From the household of faith. De la casa de fe. Have been brought nigh. El hombre ha sido traído. We are now part. Ahora somos parte of the family of God, de la familia de Dios. Been part of the church universal. Somos parte de la iglesia universal. It cannot be given by a will or bequeath. No puede ser dado por un decreto o por una sí por un decreto. My family cannot give it to me. Mi familia no me lo puede dar a mí. The Bible says if we confess our sins. La Biblia dice si confesamos nuestros pecados. He is faithful and just. Él es fiel y justo. To forgive us. Al perdonarnos. Of all of our sins. De todos nuestros pecados. And cleanse us. Y limpiarnos. From all unrighteousness. De toda injusticia. You see, there was a time we were far off. Porque había un tiempo en el cual estábamos alejados. But now we have been made to draw nigh.
Pero ahora no sé, ahora estamos siendo traídos. To Jesus Christ. A Jesucristo. Jesus died. Jesús murió. To establish this new covenant. Para establecer este pacto nuevo. Hallelujah. And through this new covenant, y a través de este pacto nuevo, he have created a people for himself. Él ha creado un pueblo para él. He have secured a people for himself. Él ha asegurado un pueblo para él. And my friends today, y mis amigos hoy, this is the church. Esta es la iglesia. A people who have been secured. Gente que ha sido asegurada by Jesus Christ himself. Por Jesucristo mismo. So we have the church universal. Así que tenemos la iglesia universal. But we also have the church local. Pero también tenemos la iglesia local. A local church. Una iglesia local. Is a mutually affirming group of new covenant members. Es un grupo que se afirma mutuamente a miembros de un pacto nuevo. And kingdom citizens. De miembros de un pacto nuevo y de ciudadanos del reino. We identify by regularly gathering together for worship. Somos identificados al reunirnos muchas veces en Jesús, en el nombre de Jesús. Where we can celebrate our Lord and Savior Jesus Christ. Donde podemos celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. For in the scriptures we saw the church at Ephesus. Porque en la iglesia vimos la iglesia de Efesios, the church at Colossae, la iglesia de Colosenses, the church at Thessalonica, la iglesia de Tesalonicenses. And we see in scriptures there were many local churches. Vemos en la escritura que habían muchas iglesias locales. In Matthew chapter 18, en Mateo capítulo 18, Jesus is speaking here. Jesús está hablando acá about the concept of reconciliation with one another. Acerca del concepto de la reconciliación. And this is what he records in Matthew 18. I'm going to read from verses 15. Y eso es lo que él dice en Mateo 18 desde el versículo 15. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he does not hear you, take with you one or two more, that by the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he refuses to hear him, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen or a tax collector. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth, my God, is bound in heaven. And whatever you loose on earth is loose in heaven. Again, I say to you that if two of you shall agree on earth concerning anything that they ask, it shall be done by them by my Father which is in heaven. Verse 20, for where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. The church local. You see, if we are gathering not in the name of our Lord Jesus Christ, he's not in our midst. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia local. Porque si no estamos reunidos bajo el nombre de nuestro Señor Jesús, there are a lot of people who are gathering. Hay muchas personas que están juntas. But they are not gathering in the name of our Lord Jesus Christ. Se reúnen, pero no se están reuniendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. You see, the church local. Porque tú ves, la iglesia local. Is a microcosm. Es one more time. It's a microcosm. Es un is a replica. Es una réplica. On a smaller scale. De en una escala más pequeña. Of the church universal. De la iglesia universal. You see,
the church universal. Porque la iglesia universal. Jesus is the head. Jesús es la cabeza. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? On the church universal. La iglesia universal. Jesus is the great shepherd. Jesús es el gran pastor. The church local. La iglesia local. Jesus is the great shepherd. Jesús es el gran pastor. We are just the under shepherd. Nosotros solamente somos los pastores menores. We are here serving at his request. Estamos acá sirviendo a su requisito. You see, the church local. Porque la iglesia local is his body. Es su cuerpo. Is his bride. Es su novia. They are his people. Son su pueblo. So as we serve the Lord. Entonces al servir al Señor. We are called. Estamos siendo llamados. To gather together. A reunirnos juntos. In his name. En su nombre. We may have the name Maranatha. Podemos tener el nombre Maranatha. But it's his name. Pero es su nombre. We may have the name Progress. Podemos tener el nombre Progress. But it's his name. Pero es su nombre. It does not matter what name. No importa qué nombre. That's on the building. Esté en el edificio. It's his name. Es su nombre. We are gathered together. Estamos reunidos juntos in his name. En su nombre. Oh, somebody praise the Lord today. Alguien alabe al Señor en esta somebody mañana. Praise the Lord. Alguien alabe al Señor en esta mañana. And he says, when we are gathered, Él dice que cuando estamos reunidos in his name, en su nombre, he is there, Él está ahí in the midst en el medio of us. De nosotros. I reminded in Exodus. Nos recuerdan en Éxodo. Where God said to Moses to go and bring Israel. Donde Dios le dijo a Moisés que fuera y trayera a Israel. Out of Egypt. Y sacar a Israel de Egipto. And Moses said to God. Y Moisés le dijo a Dios. If you don't go. Si tú no vas, it cannot happen. No puede suceder. We need you to go with us. Necesitamos que vayas con nosotros. In this 21st century, porque en este siglo 21, as we are coming out from the lockdown of COVID-19, al estar saliendo de este encierro del COVID-19, le quiero decir a la iglesia wherever hoy, you are watching, donde sea the church, que tú estés viendo, the church local, la iglesia local. And when I speak of the church local, y cuando hablo de la iglesia local, I'm speaking of to you, every one of you who are called by the name of Jesus Christ. Y estoy hablándole a cada uno de ustedes que están bajo el nombre del Señor Jesucristo. We need Jesus with us. Necesitamos a Jesús con nosotros. We need Jesus every step of the way. Necesitamos a Jesús en cada paso. Don't come out. No salgas. Out of social isolating. No salgas de esa. Don't de esta, come out. De esta encierre. Out of lockdown. No salgas de este encierro. Without Jesus. Sin Jesús. Come on, right where you are. Ahí donde estés. Come on, lift your hands. Levanta tus manos. Ask the Lord. Y pídele al Señor. To take control. Que tome el control. Of your life. De tu vida. Ask the Lord. Pídele al Señor. To forgive you. Que te perdone. Of every sin. De todo pecado. Come on, right in this moment. En este momento. Ask the Lord. Pídele al Señor. To fill you. Que te llene with his spirit. Con su espíritu. Open your mouth right now. Abre tu boca en este Come momento. On, ask of him. Dile. Bless his name. Bendice su nombre. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for the infilling. Gracias, Padre. Hallelujah. Gracias, Padre. Oh, we need him. Lo necesitamos. I want to share with you three things. Quiero compartir con ustedes tres cosas. Concerning the church. Que tienen que ver con la iglesia. This is the church. Esta es la iglesia. This church. Esta iglesia is built está construida on a solid foundation. En una fundación, en una base sólida. For the word of the Lord. Porque la palabra del Señor. In Matthew 16. En Mateo 16. He said, upon this rock. Dice, en esta piedra. I will build my church. Yo construiré mi iglesia. Upon this confession. En esta confesión. That Jesus. Que Jesús is the anointed one. Es el ungido. When Peter confessed. Cuando Pedro confesó. That thou art the Christ. A Cristo. The Son of the living God. Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Not a dead God. No un Dios muerto, but the living God. Pero un Dios viviente. You see, that confession. Esa confesión. Began a release. Comenzó un desate. That confession. Esa confesión. Began to set in motion. Comenzó. That the Christ. Que Cristo. The Messiah. El Mesías. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dios con nosotros. Was about to go to Calvary. Iba a ir al Calvario. To do something. A hacer algo. That
generations were looking for. Lo cual generaciones estaban buscando. That the creation was groaning for. Que la creación estaba gimiendo. The release. El desatar of God's anointing de la unción de Dios upon the earth. En la tierra. So the church is built upon this foundation. Así que la iglesia está construida en esta base. I come to declare this morning. Vengo a declarar esta mañana that the foundation of the church is strong. Que la base de la iglesia es fuerte. Hallelujah. The foundation of the church. La base de la iglesia cannot be shaken by a pandemic. No puede ser derrumbada por una pandemia. The foundation of the church. La base, el fundamento de la iglesia. Have been attacked. No puede ser atacado. Through all the ages. O ha sido atacado. When the church started in Jerusalem. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén. Persecution came up against the church. Persecución llegó a la iglesia. They were scattered. They were scattered. Estaban and driven. Estaban separados y conducidos to different parts of the world. A partes diferentes del mundo. But the church grew. Pero la iglesia creció. The church remained strong. La iglesia se mantuvo fuerte. The foundation, disciples, they were all mattered. El fundamento para los discípulos estaban importantes. But the church remained strong. Pero la iglesia se mantuvo fuerte. Men tried to institutionalize the church. Muchos hombres trataron de hacer la iglesia una institución. But the church remained strong. Pero la iglesia se mantuvo fuerte. Many of our forefathers were burnt at the stake. Muchos de los padres que comenzaron fueron quemados. But the church remained strong. Pero la iglesia se mantuvo fuerte. The church have gone through plagues and pandemic. La iglesia ha pasado por plagas y pandemias. But the church remained strong. Pero la iglesia se mantuvo fuerte. Different cultures came up and died. Muchas culturas se levantaron y murieron. But the church remained strong. Pero la iglesia se mantuvo fuerte. We had different empires. Tenemos imperios diferentes. The Greek empires. The Greek empire. El imperio greco. That died. Que murió. The Roman Empire. El imperio romano. That died. Que murió. The British Empire. El imperio británico. That died. Que murió. The Spanish Empire. El imperio español. That died. Que murió. But the Church of Jesus Christ. Pero la iglesia del Señor Jesucristo. Has remained strong. Se ha mantenido fuerte. Because it is built on the foundation. Porque está construida en el fundamento. That Jesus is the Christ. Que Jesús es el Cristo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendecido sea el nombre Thank del Señor. Thank God for the foundation of the church. Gracias Dios por el fundamento de la iglesia. I encourage you this morning. Yo te motivo en este momento. As the church local. Como la iglesia local, to build on this foundation. Que construyas en esta en este fundamento. For storms will come. Porque las piedras vendrán. And circumstances will descend. Y circunstancias descenderán. But you can remain strong. Pero te puedes mantener fuerte. The song says, "On Christ, the solid rock I stand." En Cristo la piedra fuerte yo me paro. All other ground. Todo otro piso. Is sinking sand. Es arena que se mueve. As you build, como cuando construyes, upon this foundation, cuando construyes en este fundamento, there is a pattern. Hay un patrón. God has a pattern for His church. Dios tiene un patrón para su iglesia. Whether it's universal or local, God has a pattern. Así sea universal o local, Dios tiene un patrón. Build your lives, my friend. Construye tu vida, amigo mío. As the church of the living God. Como la iglesia del Dios viviente. According to the pattern of God. Acorde al modelo de Dios. Don't try to build it according to man's pattern. No trates de construir acorde al modelo del hombre. Because you may fail. Porque puedes fallar. But the church of Jesus Christ. Pero la iglesia del Señor Jesucristo. Transcend all cultures. Transciende toda cultura. I have traveled extensively over the world. Yo he viajado alrededor de todo el mundo. And anywhere you go. Y en cualquier lugar que vayas. I've seen the church of Jesus Christ. Yo he visto a la iglesia de Jesucristo. Strong in those cultures. Fuerte en esas culturas. Because it's not built on a culture. Porque no está construida it's en una cultura. It's built upon the word of Almighty
God. Está construida basada en la palabra de nuestro Dios poderoso. For Jesus Christ himself. Porque Jesús él mismo. He said heaven and earth shall pass away. Él dijo el cielo y la tierra pasarán. But my word. Pero mi palabra shall remain forever. Nunca pasará. So build it, my friend. Así que constrúyela. He said to Noah, build the ark according to this fashion. Él le dijo a Noé, construye esta arca acorde a este modelo. I said, build your life. Yo te digo a ti, construye tu vida. According to the fashion of Almighty God. Acorde a este modelo de nuestro Dios poderoso. Build it according to what His Word says. Construyelo acorde a lo que su palabra dice. Build it as a song who is led by the Spirit of Almighty God. Construyelo como una canción que es dirigida por nuestro Dios todopoderoso. Built it as one who is building on the foundation of Jesus Christ himself. Construyelo como alguien que lo construye basado en el fundamento de Jesús, basado en el fundamento que es Jesús, él mismo. He tell Moses to build a tabernacle according to all that I will show you. Él le dijo a Moisés, construye el tabernáculo acorde a todo lo que yo te voy a mostrar. In Exodus 25, he gave Moses the blueprint of the tabernacle. En Éxodo 25, él le dio los planos para el tabernáculo. I believe this morning that God wants to give you the blueprint for your life. Yo creo en esta mañana que Dios quiere darte los planos para tu vida. We look around us right now. Vemos alrededor de nosotros en este momento. When we started 2020, cuando comenzamos el 2020, so many people had different plans according to how they were going to build. Muchas personas tenían planes diferentes acordes a sus propios planes. But I come to tell you this morning, pero yo vengo a decirte en esta mañana, it is not how you start, no es cómo comenzaste, but it's how you finish. Pero es cómo terminas. And God is able, y Dios es capaz, to make all grace abound towards you. De hacer toda la gracia abundante my a tu friends, vida. My friends, be encouraged today. Yo te motivo hoy, but build it according to all God shows you. Que construyas acorde a todo lo que Dios this te muestra. This pandemic, esta pandemia, did not take God by surprise. No sorprendió a Dios. So yes, we have some situations we have dealt with in the first 6 months. Así que sí, tenemos ciertas situaciones en las cuales tuvimos que lidiar en los but primeros 6 meses. But I believe with all of my heart. Pero yo creo con todo mi corazón. If we build it according to all God says. Si lo construimos acorde a todo lo que Dios dice. The latter shall be greater. Lo que pase después será mayor. The last 6 months. Los siguientes 6 meses. Can be greater. Pueden ser mayor than the first 6 months. Que los primeros 6 meses. I serve a God. Yo sirvo a un Dios. That one day. Que un día. Is like 1,000 years. Es como 1,000 años. And 1,000 years. Y 1,000 años. Like one day. Es como un día. I serve a God. Yo sirvo a un Dios. Who can operate. Que puede operar in the present, en el presente, and in the future. Y en el futuro. I serve a God. Yo sirvo a un Dios who is able que es capaz to align my circumstances. De alinear mis circunstancias. So I am not discouraged this morning. Así que yo no pierdo mi ánimo en esta mañana. Because I walk by faith. Porque yo quiero mi fe. And not by sight. Porque yo camino por fe y no por vista. I may be cast down. Y yo derrumbo. But I'm not perplexed. Perdón, yo puedo estar derrumbado. Oh, somebody give the Lord a praise this morning. Yo no estoy, somebody give the Lord a praise. Alguien le da alabanza al Señor. You may get knocked down. Tú puedes estar noqueado. But I come to tell you this morning. Pero vengo a decirte en esta mañana. This will soon pass. Esto pasará. The foundation still stands. El fundamento todavía está ahí. I come to tell you this morning. Vengo a decirte en esta mañana. The foundation is sure. El fundamento está ahí. I come to tell you this morning. Vengo a decirte en esta mañana. The church is built on a solid foundation. La iglesia está construida en un fundamento sólido. It can take. Puede tomar. The circumstances of life. Puede lidiar con las circunstancias de la vida. There are times our faith gets shaken. Hay veces en las cuales nuestra fe es movida. But because we are built. Pero como estamos construidos. On a solid foundation. En un fundamento sólido. We are able to steady ourselves. Podemos estabilizarnos. And hold unto Almighty God. Y mantenernos agarrados a nuestro Looking Dios poderoso. Unto Jesus, viendo a Jesús. Who is the author.
que es el autor and the finisher y el consumador of our faith. De nuestra fe. Or the church's foundation, my friend. La fundación de la iglesia. It is strong. Es fuerte. Secondly, lo segundo, the church's assurance. Es la seguridad de la iglesia. The gates of hell. Las puertas del infierno shall not prevail against it. No prevalecerán contra la iglesia. The church's assurance. La seguridad de la iglesia, la garantía de la iglesia. The gates of hell. Que las puertas del Hades shall not no prevail prevalecerán against it. Contra ella. Ooh, hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea al Señor. Over the centuries. A través de los siglos. Many attacks. Muchos ataques. Have come against the church. Han venido contra la iglesia. But the church have withstood them all. Pero la iglesia los ha soportado todos. The gate speaks of your power. The gate? The gates. It speaks of your power. Las puertas hablan de su poder. It speaks of your strength. Las puertas hablan de tu poder, de tu fuerza. It speaks of your influence. Estas puertas hablan de tu influencia. I'm here to tell you this morning. Y hoy te vengo a decir en esta mañana. That no influence of the enemy. Que ninguna influencia del enemigo. No power of the enemy. Que ningún poder del enemigo. No strength of the enemy. Que ninguna fuerza del enemigo. Is able. Es capaz. To come against the church. De venir contra la iglesia. Universal. Universal, local. That's you, my friend. Ese eres tú. Oh, when you stand on the foundation, cuando tú te estableces en el fundamento, you have the assurance. Tienes la seguridad that when the attacks come, tienes la garantía que cuando los ataques vienen. For hear what Paul says to the church at Ephesus. Porque acá Pablo le dice a la iglesia de Efesios. In Ephesus, Ephesians chapter 6 and verse 10. En Efesios capítulo 6 versículo 10. He said, "Be strong in the Lord." Él dice, "Sé fuerte en el Señor." And in the power of His might. Y el poder de su grandeza. Then he calls the church local. Ahí le llama a la iglesia local. To put on the whole armor of God. Y les dice que se pongan la armadura del Señor. That you can, that you are able to withstand. Para que puedas soportar all of the fiery darts of the enemy. Todos los dardos de fuego del enemigo. That you can able to withstand. Que puedes soportar the wiles of the enemy. Las mentiras del enemigo. Our fight is never with flesh and blood. Nuestra pelea nunca es contra carne ni sangre. Come on now, come on now. We have been dealing with some stuff. Hemos estado lidiando con ciertas cosas. And we are only looking at it in the natural. Y solamente las estamos viendo en lo natural. But begin to look at certain situations that come up against you. Pero comienza a ver estas situaciones que vienen contra ti. In the realm of the spirit. En el mundo del espíritu. And recognize. Y reconoce. That this is not just physical. Que esto no es solamente físico. But this has a spiritual influence to it. Pero esto tiene una influencia espiritual. Recognize. Reconoce. When the enemy is at work. Cuando el enemigo está trabajando. You got to know how to stand. Tienes que saber cómo pararte. Oh, come on, tell your families wherever you are, let us stand. We got to stand. Dile a tus familias donde sea que estés, tenemos que pararnos. In the day of adversity. En el día de adversidad. We will not faint. No fallaremos. We refuse to die. No moriremos. In the days of adversity. En los días de adversidad. You see, when we speak of Hades. Cuando hablamos del Hades. It is the place of death. Es el lugar de muerte. My friends, we are certainly living in a time right now. Y amigos míos, evidentemente estamos viviendo en un tiempo. Where the influence of death. Donde la influencia de muerte has gone over the world. Ha llenado el mundo. The influence of death, la influencia de muerte, has touched every continent, ha tocado a cada continente, every nation of the world, cada nación del mundo, and it seems like fear, y parece que el miedo, has grabbed a hold of men. Ha agarrado a los hombres. But this morning I don't come with a message of fear. Pero esta mañana no vengo con un mensaje de temor. I come with a message of faith. Vengo con un mensaje de fe. One that says. Uno que dice. The just. Que lo justo. Shall live by faith. Que los justos vivirán por fe. One that says. Uno que dice. That I am persuaded. Que yo soy persuadido. That he is able to keep.
que él es él, él what puede I'm committed to him. Él puede mantener lo que yo one, le he entregado. One that says, una que dice, it doesn't matter what's happening. No importa lo que esté sucediendo. I can still shout unto the Lord. Yo todavía puedo gritar al Señor. With the voice of triumph. Con la voz de triunfo. It does not matter what the situation may be. No importa cuál sea la situación. I have the confidence. Yo tengo la confianza. That no power of the enemy. Que ningún poder del enemigo. None of the enemy's strength. Que ninguna fuerza del enemigo. None of the enemy influence. Que ninguna influencia del enemigo. Can derail. Puede sacar de del camino. Can overcome. Puede sobrepasar. That the God who is inside of me. Que el Dios que está dentro de mí. Because greater. Porque mayor. Oh, come on, tell your sons, tell your daughters and your wives, your husband, greater. Mayor. Tell somebody greater. Dile a alguien mayor. Is he? Es él. That is in me. Que está en mí. Than he. Que él. That is in the world. Que está en el mundo. Oh, somebody give a lot of praise. Alguien this dale, morning. Alguien le dé un aplauso grandioso al Señor. Hallelujah. The church, la iglesia, will never fail. Nunca fallará. Through generations, a través de generaciones, after generations, después de generaciones, the church, la iglesia, will never fail. Nunca fallará. You see, my friends, porque amigos míos, one generation, una generación, will serve their purpose, servirá su propósito, and we may fall asleep. Y de pronto se queda dormida. But another generation will arise. Y otra generación será levantada. And the church keep marching on. Y la iglesia seguirá marchando. No gates. Ninguna puerta. Of the enemy. Del enemigo. Can withstand. Puede soportar. The march. El duelo. Of the church. De la iglesia. Towards victory. Oh, perdón. The la marcha. Is victorious. La marcha de la iglesia hacia la victoria. So the church has a solid foundation. Así que la iglesia tiene un fundamento sólido. The church has a great assurance. La iglesia tiene una gran garantía. And thirdly, the church's authority. Y lo último es la autoridad de la iglesia. He says, "I give you the keys of the kingdom." Él dice, "Te doy las llaves del reino." Oh, hallelujah! When you know that you have a key that can give you access. Cuando tú sabes que tú tienes una llave que te puede dar acceso. There's a certain way you carry yourself. Hay una manera en la cual tú andas. I think there's a word for swag. It's a good one. That's a good one. Como you carry yourself a certain confidence. Sí, tú caminas con esta confianza, con esta con esta sí. Because you know that you have access. Porque tú sabes que tienes acceso. You have authority. Tienes autoridad. And when you come into the kingdom. Y cuando entras al reino. When you enter the church universal. Cuando entras a la iglesia universal. No. Let me put a caveat here. Let me put a little asterisk right here. Vamos a poner un asterisco acá un momentico. Because some people are part of the local church because of their connection. Porque muchas personas son parte de la iglesia local dado a sus conexiones. You may have your name on the membership roll. Puedes tener tu nombre escrito en el libro de membresías. But you have no power. Pero no tienes poder. Because you have never encountered. Porque nunca has encontrado. The man from Calvary. El hombre del Calvario. You have never encountered. Nunca te has encontrado. Jesus Christ himself. A Jesucristo él mismo. But this morning I want you to know. Pero esta mañana yo quiero que tú sepas. That once you encounter. Que cuando tú encuentras. Jesus himself. A Jesús mismo. And once you have endured the power from on high. Y cuando has soportado ese poder de lo alto. Dunamis power. Ese poder del dunamis. Lives inside of you. Vive dentro de ti. You have power. Tienes poder. To speak. Para hablar to situation. A situaciones. You have power. Tú tienes poder. To look at devils and demons. Para mirar a demonios y a diablos. And rebuke them. Y atarlos. In the name of the Lord. En el nombre de Jesús. Once this dunamis power. El momento que ese poder del dunamis. Lives inside of you. Vive dentro de ti. You got power. Tienes poder. You got strength. Tienes fuerza. You are an overcomer. Tú eres un you are an overcomer. Vencedor.
You are more than a conqueror. Eres más que un vencedor. Once you got this dunamis power inside of you, cuando tienes este poder dunamis you dentro, can now ahora puedes straighten yourself up. Pararte firme. Stick your shoulders up. Levantar tus hombros. Ready for the fight. Listos para la pelea. Because you know how it's going to go already. Porque tú ya sabes cómo va a ir. Jesus wins every fight. Jesús gana cada batalla. And because he is. Y porque él es. Your head. Tu cabeza. Hallelujah. You are victorious, my friends. Tú tienes victoria. You are victorious. Tú tienes victoria. He has given you the keys. Él te ha dado las llaves. Use the keys today. Usa las llaves hoy. Use the keys he has given you. Usa las llaves que él te ha dado. To enjoy the access. Para disfrutar el acceso. That you have with God. Que tienes con Dios. He said, "Come boldly." Él dice, ven confiadamente. To the throne of grace. Al trono de gracia. Where you can find. Donde puedes encontrar. Help. Ayuda. Where you can find. Donde puedes encontrar misericordia. In the time of need. En el tiempo de necesidad. So this morning, así que en esta mañana, you have the keys. Tú tienes las llaves. To have access. Para tener acceso. To Almighty God. Al Dios todopoderoso. You see, under the old covenant. Porque bajo el pacto viejo. The church in the Old Testament. La iglesia en el pacto en el viejo testamento. They could only go to God. Solo podían ir a Dios through the high priest, a través del sumo sacerdote, but under the new covenant, pero bajo el nuevo pacto, you can go for yourself. Tú puedes ir tú mismo. Under the new covenant, bajo el nuevo pacto, you can go to God for yourself. Tú puedes ir a Dios tú mismo. You see, Brother Felipe, the last 3 months, los últimos 3 meses, we could not congregate together. No pudimos congregarnos juntos. Could you imagine? ¿Puedes tú imaginarte? If you did not have access to God for yourself. Si no tuvieras acceso a Dios por ti mismo. And you only had access when you come to the church house. Y solo tuvieras acceso cuando vienes a la iglesia. You would be in trouble. Estuvieras en problemas. Oh, but I thank God. Pero le doy tantas gracias a Dios. That the doors of the building. Que las puertas del edificio may be closed, pueden estar cerradas, but we still have access, pero todavía tenemos acceso to Almighty God. Al Dios todopoderoso. You can still go to God. Todavía puedes ir a Dios. You can still go to God for your families. Todavía puedes ir a Dios por tus familias. You have a need this morning, go to God. Tienes una necesidad esta mañana, ve a Dios. You need God to meet all of your needs. Go to God. Necesitas que Dios cumpla todas sus necesidades, ve a Dios. Are you sick this morning? Go to God. Estás enfermo en esta mañana, ve a Dios. Whatever the situation may be today. Cualquier situación que sea en esta mañana. You have access. Tú tienes acceso. You have access. Tú tienes acceso. Use your keys this morning. Usa tus llaves en esta mañana. Use your keys. Usa tus llaves. He has given you that authority. Él te ha dado esa autoridad. Don't wait for me to pray for you. No esperes que yo ore por your ti. Victory is not in only, the victory is not in my mouth. Tu victoria no está en mi boca. It's in your mouth. Está en tu boca. Your deliverance is not in my mouth. Tu liberación no está en it's mi boca. It's in your mouth. Está en tu boca. Open your mouth right abre where you tu are. Boca en este momento. Bring that situation before God. Trae esa situación ante Dios. Ask of God this morning. Pídele algo a Dios. Tell him what you need. Dile cuál es tu necesidad. Ask him for what you need. Dile, pídele lo que tú necesitas. Cry out in this moment. Clama en este momento. Lift up your voice in this moment. Levanta tu voz en este momento. God, we need you. God, we need you. Padre, te necesitamos. God, we need your strength. Padre, necesitamos tu fuerza. God, we need your deliverance. Padre, necesitamos tu liberación. Remember my family, God. Recuerda mi familia, Padre. Remember my children. Recuerda mis hijos, Padre. Remember my marriage. Recuerda mi matrimonio. Remember my ministry. Recuerda mi ministerio. Remember my business. Recuerda mis negocios. Whatever you need this morning. Lo que necesites en esta mañana. Ask of him right now. Pídeselo. You have access today. Tienes acceso a esto. Look at your address. Mira tu dirección. That street number you are living on. Ese número de calle en el cual vives. He's right there. Ahí está él. He's right there. Ahí está él. Just ask him in this moment. Solamente pídele en este momento. Come on, lift your hands. Levanta tus manos. Say, Lord, we need you. Dile, Padre, te necesitamos. Lord, we need you. Padre, te necesitamos. We need you to set every captive free. Padre, necesitamos que liberes a todo el que está we cautivo. Need you, God. Padre, te necesitamos. Those doors that have been closed. Esas puertas que han estado cerradas. We need you to open those doors. Necesitamos que las abras.
palabras, those doors of opportunities, esas puertas de oportunidades, that have been denied us, que han sido negadas. We need you, Lord. Necesitamos, Jesús. Those doors of limitation, esas puertas de limitaciones, that have been so long, que han estado por tanto tiempo, that have blocked between us, cerradas ante nosotros, and our destiny. Nuestro destino. But today, pero hoy, I'm using my keys, yo estoy usando mis llaves, through prayer, para orar, through praise, para alabar. I'm using my keys, estoy usando mis llaves. In this moment, en este momento, I'm crying out to you, estoy clamando a ti. In this moment, en este momento, I'm crying out to you, estoy clamando a ti. And I'm saying, Lord, y te estoy diciendo, Padre, hear me today. Escúchame. Visit my address. Visita mi dirección. Visit my home. Visita mi hogar. You have given me authority. Tú me has dado autoridad. Use the keys. Para usar las llaves. You say you give me the keys. Tú me has dado las llaves. Of the kingdom. Del reino. And whatever I bind on earth. Y lo que yo ate en la tierra. Shall be bound in heaven. Será atado en el cielo. And whatever I loose on earth. Y lo que yo desate en la tierra. Shall be loosed in heaven. Será desatado en el cielo. So this cielo. Morning. Así que en esta mañana. With the backing of heaven. Con la ayuda del this cielo. This morning with the host of heaven. En esta mañana con I la ayuda del cielo. I speak to my situation. Yo le hablo a mi situación. I speak to that condition. Yo le hablo a esa condición. And I make the declaration of heaven this morning. Y yo hago la declaración del cielo en este momento. I speak as I hear heaven speak. Yo hablo en la manera como escucho al cielo hablar. I speak the language of heaven this morning. Yo hablo el lenguaje del cielo en esta mañana. Over my situation. Sobre mi situación. I declare by your stripes I'm healed. I declare over my situation this day. Yo declaro en esta mañana sobre mi and situación. Says, my God shall supply all of my needs que according mi Dios to his riches suplirá a todas mis necesidades acorde a sus riquezas en gloria. Yes, God. I speak the language of heaven. Yo hablo el lenguaje del cielo. Over my home. Sobre mi casa. Over my children. Sobre mi iglesia. Over my life. Sobre mi vida. No longer will I be dead in my trespasses and sin. Ya nunca, ya no estaré muerto en mi confianza but, en el pecado. But in this moment, pero en este momento, I confess my sin. Yo confieso mis pecados. I ask you to forgive me of my sins. Padre, perdona mis pecados. I ask you to cleanse me. Límpiame. Wash me. Lávame. Make me clean. Hazme limpio. Come into my heart, Jesus. Ven a mi corazón, Jesús. Transform my life. Transforma mi vida. Let my life be built on the solid foundation. Deja que mi vida esté construida en el fundamento sólido. Of the church this morning. De la iglesia en esta mañana. Let my life be built with an assurance. Que la iglesia, que mi vida esté construida. That I am an overcomer. Sabiendo que yo soy un vencedor Jesus Christ, en Cristo Jesús right where you are, ahí donde estés let faith arise in your heart, deja que el favor esté en tu vida en este momento right where you are, ahí donde estás Heavenly Father, Padre Celestial in the name of Jesus, en el nombre de Jesús we thank you, te damos gracias that we are the church, que somos la iglesia. We have been through much. Estamos, hemos pasado por tanto. But we are strong. Pero somos fuertes. We are overcomers. Somos vencedores. Cast down. Ata. But not destroyed. Atados, pero no destruidos. Hallelujah. We may be perplexed. Podemos estar con problemas. But we are never in distress. Pero nunca estamos en completamente estresados because we have the assurance porque estamos asegurados that you are with us. Que tú estás con nosotros you are our peace. Tú eres nuestra paz you are our strength. Tú eres nuestra fuerza so I pray for my Maranatha Toronto family today. Así que oro por mi familia de Maranatha Toronto hoy everyone todos that your hands will be stretched out right now. Estira tus manos en este momento and God you will raise them up y que tú los levantes. May they know this morning que ellos puedan saber en esta mañana that you have given them the authority. Que tú les has dado la autoridad. And may they use their keys.
que ellos puedan usar sus llaves. And declare in this moment. Y declarar en este momento. May they declare in this moment. Puedan declarar en este momento. Who you are over their situation. Tú, quién tú eres sobre su situación. I pray for my Maranatha Toronto family. Yo oro por mi familia de Maranatha Toronto. That they may recognize. Que puedan reconocer. That the victory is in their mouth. Que la victoria está en sus manos. Anoint Pastor Ruben. Y que el Pastor Ruben. Anoint Pastor Angelica today. Y la Pastora Angelica hoy. And the leadership team of this house. Y el equipo de liderazgo en esta casa. Use them for your glory. Úsalos para tu gloria. We declare the kingdom of God has come. Declaramos que el reino de los cielos your ha venido. Will is done. Que tu voluntad ha sido hecha. As it is in heaven today. Así como está en el cielo, we acá en la tierra. Thank you for your faithfulness. Te damos gracias por tu fidelidad. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Come on, open your mouth, begin to bless the Lord right where you are. Abre tu boca y bendice a bendecir al Señor ahí donde estás.